Señoras, señores, amigos y amigas, bienvenidos a esta nueva edición de Tercer Tiempo. Estamos en el Club Universitario soportando el calor y esperando que no llueva. Bueno, si llueve, ya nos importa mucho porque ha terminado la segunda fecha de la Liga Norte Grande. Vamos a tener lo que ha sido la presentación del MEI sponsor de la Liga Norte Grande. Estamos hablando de Banco Macro y de lo que ha sido la fecha. Lo que ha pasado con los clubes salteños, con el Jockey, que ha tenido que viajar a All Lions y ha sacado un muy buen resultado. Los resúmenes, las noticias, las entrevistas, todo lo que pasa en el rugby pasa por Tercer Tiempo. Amigos y amigas, bienvenidos al rugby. Amigos y amigas, bienvenidos a Tercer Tiempo. Ya nos metemos en el Club Universitario. La cancha Perico Carvajal, una jornada agobiante, con mucho calor, mucha humedad, aunque un viento agradable que no sentían los jugadores, porque la cancha de Universitario está como dentro de un pozo, una especie de valle, donde se jugaba la segunda fecha de la Liga Norte Grande con la presencia y el choque de dos equipos que habían ganado en su primera presentación. En el caso de Universitario, la victoria sobre el equipo de Santiago Long Tennis, en el caso de este equipo, del Blanco, del Albo, en el caso de Gimnasia y Tiro, la victoria sobre Tigres Rugby Club. Así se daba este encuentro clásico que tiene historia, que tiene enfrentamientos épicos entre ambos planteles, que los encontraba otra vez aquí por la Liga Norte Grande, que se jugaba ya en la segunda fecha. El choque de salteños entonces, la fotografía allí para Norte Rugby, y todo dispuesto para ver este resumen de partido aquí en Tercer Tiempo. En la salida de Mariano García Azcárate, decíamos que los dos venían de ganar y querían estirar esa racha positiva. De titular estaba ese número 9, estamos hablando de Nacho Fuentes, el otro 9, Gastón Bazán. El scrum se levantaba Tomás Durán para Universitario, para que este hombre haga esta jugada. Jugadón de Ezequiel García Azcárate, que estuvo de cumpleaños. Feliz cumpleaños para Ezequiel García Azcárate, que era el que abría el marcador con este try a favor de Universitario. El try entonces de Ezequiel García Azcárate, que era convertido por su hermano Mariano García Azcárate. 7-0 estaba arriba en el marcador, en el tanteador, el equipo local, el equipo verde, el equipo de Universitario, que iba por más con Gastón Bazán, que iniciaba una muy buena jugada para Tomás Durán, de Tomás Durán para Tete Trogliero. Pisaba hacia adentro, parecía que llegaba, pero en el contacto logra dar este pase para que sea Matías Fortuny el que termine entonces apoyando el segundo try de la jornada. Try que era convalidado por Agustín Godoy, que miraba que un hombre había quedado golpeado por allí. Después llegó a la asistencia, no había pasado nada con solamente un golpe con el jugador que había quedado allí caído. La patada, la conversión y el 14-0 de Universitario. Un scrum defensivo del equipo verde. Bueno, el empuje de los de Gimnasia y Tiro, que van a encontrar este try pena. 7 puntos para el equipo de Gimnasia, para el Albo, que se encontraba con esto antes de llegar el final de la primera etapa. El partido quedaba abierto, todavía había un segundo tiempo, todavía restaban bastante por jugar allí en la cancha Perico Carvajal. Imágenes ya del segundo tiempo, imágenes ya de la segunda etapa. El drop el intento de drop de Gabriel Tobío no era fructífero, pero había penal por hablar, la indisciplina a corregir por hablar de Universitario. Va a tener la posibilidad de chance entonces Gimnasia. Mirá, entraba Alejo Albertini. ¿Entraba o no entra? Bueno, lo volvían loco. Alejito Albertini pateaba sin ti. Gabriel Tobío y la conversión. Bueno, Gimnasia se ponía en partido. Va a venir esta jugada, jugadón, iniciado por Martín Núñez. Hemos visto algunos tries de muy linda factura. La corrida de Mariano García Azcárate. El kit hacia adelante de Ezequiel García Azcárate. Va a venir la presión de los jugadores de Universitario. La agarraba el jugador Salín intentando
jugar desde su propio campo, pero la presión tenía resultados positivos, porque después le iba a jugar rápidamente Martín Núñez, de Núñez para Gonzalo García Azcárate, y el try de Universitario. Gonzalo García Azcárate, de la máquina del tackle del equipo verde, llegaba entonces a anotar try. Yo no sé, si creo que a esta altura ya había quedado otra vez como capitán, porque había salido Gastón Frey, que es el actual capitán que tiene Universitario. Cuando la cosa podía complicarse para el equipo de Universitario, en los últimos minutos va a venir esta jugada. Bueno, un tackle a destiempo. Primero va a haber tarjeta amarilla para Leandro Vega. El árbitro cobraba penal y a expensa de los jueces de touch. Llegaba la amarilla entonces para Leandro Cuchi Vega. Se quedaba con uno menos Universitario. Pero después de esto, la U, con Francisco Licudis, que iba al piso, hacía el juego lento, con Martín Núñez, que había ingresado y está jugando de 9, va a aparecer Gonzalo García Azcárate atacando el espacio y encontrando este try. Pero el try era convalidado, aunque luego del try y de la patada de Mariano García Azcárate, que le daba una ventaja ya razonable cuando el partido estaba entrando en momento de definición, el árbitro se va a reunir con los jueces de touch y advierten que el equipo de Universitario, que debía tener 14 en cancha, tenía 15 porque había recibido tarjeta Leandro Vega. Se dan cuenta que estaba jugando con 15, un error de la mesa de control, y bueno, van a tener una salida con penal en favor de Gimnasia y Tiro, lo que sí, el error arbitral, porque debería haber sido el try, sí, valía el try de Gonzalo García Azcárate, pero debería haber recibido amarilla el capitán, que aquí lo hace, aquí lo advierten, se va a tener que ir a la mesa de control Gonzalo García Azcárate, me decían, y expulsión también para el head coach de Universitario, es lo que aplicaría, es lo que se debería haber aplicado reglamentariamente. Bueno, esta situación se dio ya sobre el tramo final, por eso iba a salir con penal Gabriel Tobío para Gimnasia y Tiro. Se quejaba Gonzalo con la gente que estaba al costado, con el staff, con la mesa de control, porque de hecho los jugadores están metidos en el partido, son los protagonistas, están abocados al juego y no advierten este tipo de situaciones. Bueno, se daba la continuidad y Gimnasia obviamente no iba a bajar los brazos, iba a ir por más, se intentaba por allí Nicolás Sánchez, iba a ser Jerónimo Marshall el que se zambullía y terminaba entonces apoyando el try para Gimnasia y Tiro. No le iba a alcanzar al equipo albo, porque 31-17 va a ser el resultado definitivo que lo va a dejar arriba entre los primeros en la tabla de posiciones, a estos que festejan, a estos que saltan de alegría, a estos que estaban chochos de felicidad. Hablamos de los de Universitario, que se quedan entonces con la victoria en el clásico, en esto que es el choque de salteños por la Liga Norte Grande Copa Banco Macro, que lo tiene y lo tuvo entonces a Universitario vencedor el fin de semana en el Guaico. Las imágenes, el resumen del partido, todo lo que ha pasado en este encuentro, en este match entre verdes y blancos, entre los albos y el verde del Guaico, que terminaba así, con el saludo obviamente correspondiente entre ambos planteles, pero el festejo y la algarabía de los verdes de Zona Norte, que se quedaron entonces con la victoria 31-17 sobre Gimnasia y Tiro de Salta.
Bueno, estamos con Francisco Licudis. Bueno, gritan vencedor, victoria en el clásico ante Gimnasia. Contame un poco del partido, algunas sensaciones. Nada, sabemos que es un rival muy duro, muy áspero, por ahí que juega mucho el forward, es un trabajo duro para nosotros, pero bueno, lo pudimos laburar desde el comienzo, sentimos que siempre estuvimos arriba, lo pudimos laburar como habíamos planteado en la semana, y nada, lo sacamos adelante, no bajamos los brazos cuando éramos dos menos, estábamos muertos todos, pero bueno, es el espíritu del verde y blanco, que bueno, no nos rendimos hasta el último. ¿Tuvieron alguna duda? Digo, en algún momento el partido de la semana pasada fue muy ajustado, lo ganaron en el final. Sí, la semana pasada sentimos que tuvimos un muy buen primer tiempo, pero por ahí entramos desconcentrados, el parate del entretiempo nos complicó un poco y terminó siendo palo a palo, pero también sentimos que venimos laburando desde enero, nos venimos rompiendo el alma, entrenando sin parar y esto está dando su fruto. Bueno, físicamente, digo, venían de una pretemporada dura, fuerte, ¿cómo se van sintiendo en ese aspecto? Por suerte, muy bien, Nahuel va a estar contento porque se ve que todos los millones de kilómetros que nos hizo correr están sirviendo. Fue durísimo, la verdad, todos nos quejábamos, estábamos muertos, pero la verdad es que el laburo duro que estamos haciendo en el comienzo de año está dando su fruto. Bueno, para vos es especial, tuviste algunos años en Gimnasia, ¿no? ¿Este partido ante Gimnasia son especiales para vos? Sí, siempre, además es un clásico, siempre se vive distinto, es un rival muy duro, pero bueno, la verdad es que es hermoso a ganar siempre acá en la casa, sea quien sea, y bueno, más ante un rival que sabemos que es duro, que venía de un muy buen año, que iba a ser complicado, pero la verdad, hermoso, hermoso sentirse así con victoria. Dedícalo. A mi novia, a mi familia, a mi mamá que siempre me banca y a toda la gente del club que siempre viene a bancar y que desde el año pasado, que no fue tan bueno, no dejaron de llenar la tribuna. Así que muchas gracias. Claro, el Sanuti está ahí tirando algunas cosas. Sí, siempre aquel compañero de segunda línea, mirá cómo mira para otro lado. Se hace en serio, pero después nunca. Así que bueno, un saludo grande a Tercer Tiempo, muchas gracias por bancar siempre. No venimos de buenos años, pero convencidos de que el camino es uno solo, echar todo para el mismo lado. Y creo, no quiero decir que la cosa está empezando a cambiar. El fin de semana pasado jugamos un partido duro, se ganó, y este con Gimnasia, que es un clásico, que son muy ásperos, creo que manejamos por ahí un poco el tiempo del partido y se terminó viendo un poquito al final. Bueno, qué bueno que eso suceda, sucede en todos los clubes, el recambio natural, jugadores de poca experiencia, que van subiendo, el rugby que ha ido evolucionando, cambiando, hay que trabajar mucho todavía. No, obvio, esto es día a día, en cuantito te la crees, te vas para abajo muy rápidamente, así que tenés razón con lo que decís del recambio, nosotros creo que lo tuvimos y empezamos a tener jugadores que empiezan a tener 3-4 años en el regional. El grupo se empieza a acomodar, el equipo empieza a funcionar y empiezan a salir los buenos partidos. Bueno, ¿quién diría? Tu edad peleándola desde la banca ahora, ¿no? Sí, la verdad que me cambiaron de posición, así que me toca... En el medio. Todo el medio scrum, así que yo siempre en función del equipo para lo que necesite. Bueno, ¿a quién ves bien en la U? Digo, ¿a cuáles de tus compañeros ves que está o ha tenido un buen partido hoy? No, hay muchos chicos, la verdad que hay muchos chicos que vienen pechándola y vienen levantando su nivel... muy rápidamente, el caso Super Pancho, los tres primeras líneas que son chicos, Sandro Montalbetti, el Tete, son chicos que están empezando a asentarse en primera y a nosotros nos viene muy bien ese envión anímico, esa sangre fresca que tienen estos chicos que te dan dinamismo en el juego y te dan pata, así que nosotros felices por eso. ¿Qué pasó después del try de Gonzalo García Cárate? ¿Había 15 en la cancha? ¿Había uno que estaba con tarjeta amarilla? ¿Pero qué fue lo que pasó, sabes? La verdad que no, me entero allá, pareciera que nos sacan una tarjeta amarilla y estábamos en un momento con 15. La verdad que no entiendo, creo que es parte de la mesa de control y no culpa de los jugadores. Se va con amarilla el capitán y hay una mesa de control. Seguramente es el reglamento. La verdad que se viene laburando mucho y creo que nos merecíamos esta victoria. Por eso se festeja... Así, y bueno, esto recién se habló, es un piso, fin de semana tenemos que seguir mejorando el nivel y bueno, este es el camino, lunes, martes, jueves se viene laburando con los dientes apretados, así que a seguir metiéndole mucha pata. Va muy en serio la Liga Norte Grande para Universitario, para todos los equipos. Sí, totalmente, para todos los equipos, yo creo que es un orgullo jugar este tipo de campeonato y más
con la gente de Santiago, después se sumará, me imagino que no sé qué se hará con la gente de Tucumán, pero cuando es así por los porotos, yo creo que todos se lo toman muy en serio. Hoy se impusieron con mucha mayor tranquilidad de lo que había pasado el sábado anterior ante el Lawn Tennis de Santiago. ¿Qué cosas se dieron para que sea así? No, yo creo que ajustamos muchos detalles, se laburó mucho en entrenamiento y creo que es mucha cabeza. Obviamente hay un montón de cosas por mejorar, ¿no? Pero bueno, eso se labura semana a semana y espero que el fin de semana que viene mejoremos respecto a este partido. Bueno, mantener la regularidad es el desafío. Sí, totalmente, y más cuando son así torneos largos. Yo creo que lo más difícil es eso, mantener la regularidad y en los físicos, porque a medida que van pasando los partidos cada vez se vuelve más duro. ¿Dedicá? No, a mi familia que siempre está haciéndome el aguante, a mi señora, a mi hijo y a toda la familia verde y blanca. En la ciudad de Salta, la Semana Santa es más que una conmemoración religiosa. Es un punto de encuentro entre tradición y belleza que te invita a vivir una experiencia única. Sentí la devoción en cada paso y forma parte de un pueblo unido en oración durante esta celebración tan especial. Viví la espiritualidad que se entrelaza con la cultura de Salta, donde cada rincón cuenta con una historia ancestral. Semana Santa es un viaje al corazón de nuestras tradiciones, un encuentro lleno de emociones en la ciudad de la fe. Pureza de las Sierras, precio y calidad con verdadero sabor a frutas. Pureza de las Sierras presentando este partido las mejores aguas saborizadas en sus distintos sabores, sabores de excelencia para Pureza de las Sierras. Partido importante para el Jockey Club de Salta que había ganado pero que no había dejado una muy buena imagen. Se enfrentaba al último campeón del regional, el equipo de All Lions allí en Santiago del Estero, que abría el marcador con este penal a favor. Iñaki Barraguirre era el árbitro del partido. Decíamos, quería cambiar la imagen el equipo del Jockey Club. Buen movimiento de los de rojo y blanco. El kit de Tomás Juárez Hernández. La presión del Jockey Club y el Jockey que obtiene este try. Un gran saludo para Gonzalo Aldao, que estaba afectado con dengue, que pasó los primeros días realmente muy mal. Pero que ya se estaba recuperando. Un gran saludo para él. Llegaba la respuesta de los de All Lions, que en la primera fecha habían ganado con resultado abultado al equipo de Santiago Rugby. Tenía ahora enfrente un rival mucho más
importante. Hablamos del Jockey Club de Salta, que había arrancado con el pie derecho, reiteramos, pero no con la mejor imagen. Ahora sí, estaba demostrando el Jockey Club todo su potencial y iba a llegar este try. El try de Stanislao Pregot, Stani Pregot, el 9, que termina definiendo una linda jugada del Jockey Club de Salta. Con mucha gente, con muchos espectadores, en los Lions, donde el pack se imponía ante el pack rojo y blanco. Va a haber try penal convalidado por Iñaki Barraguirre. Allí festejaba Aníbal Panceira Garrido, que es el capitán del equipo azul, del equipo de All Lion. Baltasar Osú iba al contacto. La aparición de Santiago Larrie, el histórico número 10 de la rotonda de Limache, abrían sus brazos, las manos, los seguidores de All Lions allá atrás, pero los que abrían los brazos para festejar y abrazarse eran los del Jockey Club de Salta. La respuesta de All Lions, que tuvo que remar de abajo en un partido en donde el Jockey Club se iba imponiendo en el resultado, en el marcador, y donde el gasto lo tuvo que hacer el equipo visitante. El premio pudo ser mayor para el equipo salteño, que se va a terminar trayendo un puntito de Santiago del Estero. Se va a traer un empate ante All Lions, porque el resultado final va a ser de 22-22 en lo que fue el choque entre salteños y santiagueños. Allí va a recibir tarjeta amarilla Coco Jacopo, que recibe entonces la amarilla que le mostraba Iñaki Barraguirre. Se iba a terminar el encuentro, se iba a terminar el partido. Tenía la chance también All Lions de quedarse con la victoria en esta patada final, que se iba a ir desviada. Por eso festejaban con los puños cerrados algunos jugadores del Jockey, porque esta había sido la última y porque el resultado final fue un empate en 22 puntos por lado, en 22 puntos por equipo, entre All Lions y el Jockey Club de Salta. CN Grupo Combustibles del Norte, distribuidor mayorista de gasoil YPF. Comercializamos lubricantes, fertilizantes, agroquímicos e YPF Gas. Somos líder en distribución y servicios. Diesel, fertilizantes, agroquímicos, granos, logística, gas, servicios agro, estaciones de servicio. Combustibles del Norte, Avenida Chile 1275, www.cngrupo.com.ar. Okay, let's go. Desde el norte empujando juntos. Scrum 5M, tienda de rugby de tu momento urbano y deportivo. Galería La Continental, local 32, Balcarce 38, Scrum 5M. El cuidado del agua es responsabilidad de todos. El buen funcionamiento de los sistemas de agua y cloaca, nuestra responsabilidad todos los días. Por reclamos o consultas, llámanos 0800-8888-2482 o escribinos a nuestro WhatsApp 3875-632222. Aguas del Norte, la compañía de los salteños. Ahí está la salida, presentación de Cerveza Imperial para este encuentro de día domingo. Fue el único partido que se jugó el día domingo. El escenario fue el Lawn Tennis de Santiago, allí los locales. Anteriormente veíamos a los de Avenida Richeri, al Tricolor, al Tiro Federal, que va a volver con una derrota desde Santiago del Estero, en el partido que jugó
allá en la madre de las ciudades. Veíamos cómo arrancaba el equipo de Santiago Lomtenus con ese penal a favor. Recordemos que en el caso de Tiro Federal había tenido un buen arranque de campeonato de esta Liga Norte que tiene en disputa la Copa Banco Macro y que quería revalidar, obviamente, ante un duro y difícil rival como lo es el Santiago Lawn Tennis, ¿no? Sobre todo jugando allí en casa. Por eso había ido con altas expectativas el equipo de Tiro Federal, que iba a encontrar puntos a favor, pero que no le iba a terminar alcanzando porque iba a caer derrotado 44-17 en su incursión a Santiago del Estero, al Santiago Lawn Tennis. Eliseo Roger, un excelente movimiento de un gran jugador, el capitán del Lawn Tennis de Santiago, el 9, Eliseo Roger, se hacía presente en el marcador. El kit hacia adelante para la aparición de los jugadores del Tiro Federal que iban en búsqueda del try, y va a ser el tanque Cardoso el que iba a terminar apoyando try para el Tiro Federal. Marcaron try el tanque Cardoso, marcó try el tren Cocha Fernández, y también marcó try el Toro Roldán, la triple T del Tiro Federal, que se estaba hasta ese momento así, 25-5 en el resultado, en el marcador. Este jugador, Facundo Pérez, una linda jugada acá, le iba a dejar entonces el try para el Tren Fernández, que se llevaba todo por delante y lograba apoyar entonces para el Tiro Federal. Decíamos y hablábamos del 10, que estuvo altamente certero y positivo en las patadas a los palos en el partido del jockey. Fue totalmente distinto y diferente en este encuentro. Erró mucho Facu Pérez y tuvo un partido muy distinto al que tuvo ante el Tiro Federal. Hablábamos de la triple T para el Tiro Federal. Bueno, ahí va a aparecer entonces el Toro Roldán para apoyar este try. Primero el tanque Cardoso, el tren Fernández, y ahora el Toro Roldán. La triple T, 32-17. El resultado entonces para el equipo del Lawn Tennis de Santiago, que va a seguir sumando y va a llegar a 44. Va a ser 44-17 el final. Este try de linda y muy buena factura. Un doble sombrerito para la definición de Eliseo Roger. Realmente un hermoso try del Lawn Tennis de Santiago, que iba a tener uno más antes de que termine el partido y que queden las cifras definitivas en 44-17. Amigos y amigas, ha sido un placer haber compartido el tercer tiempo del día de hoy con todo el resumen de la Liga Norte Grande, que va a seguir el próximo martes con la tercera fecha. Hay choque de salteños, hay mucho por vivir. Recuerden Tercer Tiempo TV, nuestro canal de YouTube. Estamos en vivo con las transmisiones. Hasta la semana que viene. ¡Chau! Que la pasen bien.